En realidad, cuando uno tiene una pasión, ¿no es cierto?, en la sangre, cuando algo lo motiva a uno, definitivamente cualquier momento que pueda compartir con la actividad que a uno le apasiona es realmente un gozo. Bueno, acá he tenido, afortunadamente, dentro de mis accidentadas vacaciones, con cuarentena y todo eso, la oportunidad de tener 2 días totalmente libres para poder volar un rato. Así que aproveché de sacar mis 3 bencineros, 4 con el auto, para salir a volar. Y como cosa curiosa, los 2 días me acompañaron espléndidamente. Ahora hubo en la mañana un viento cruzado a la pista, un viento norte, que realmente fue desafiante y fue bonito. O sea, toda una experiencia. Hacía tiempo que no aterrizaba con viento cruzado fuerte, al punto que los aviones prácticamente tenían que venir en perpendicular a la pista para después tomar y entrar. Así que me sirvió bastante práctica. Hace tiempo que no hacía eso. Y ahora estoy nuevamente volando con un paisaje totalmente calmo. Nada, nada de viento. Absolutamente todo tranquilo. Apenas una pequeña brisa de las térmicas. Pero son las ventajas de poder vivir en una zona como Huasco, como la región de Atacama. Así que agradecido a mi familia también que me da la oportunidad de regalarme estos momentos. Bueno, un regalo que también ellos me hacen. Y dejar que yo disfrute de esto. Así que gracias familia, gracias Rina, gracias Genita, gracias a todos por otorgarme este rato de tranquilidad y de disfrute. Chau.